chicos, ¿qué tal? Ya última ronda de la Fanny Cup con los maravillosos Hill Clean Icon, el Mercedes Carson, ¿vale? Un campeonatito de cuatro rondas que bueno, ha sido corto pero bastante intenso y bastante divertido, aunque hayamos estado poca gente, ¿no? Ronda 4, en esta ocasión tenemos Daytona Road Course, ¿vale? Parte del circuito tiene dos curvas, creo que son del oval o una curva. Y nada, empieza ahora a las 10 la clasificación y dos carreras de 20-25 minutos, como viene siendo habitual. A ver, os recuerdo a todos los que estamos participando por aquí, como estamos pocos, el top 10 este domingo. Bueno, pues el top 10 está clasificado automáticamente. Que seguramente correremos todos, porque estamos 13 o 15 y si hay algunos que se caen, pues bueno, no pueden correr los domingos, lo que sea. Pues nada, nos vamos a juntar aquí todos los 10 mejores primeros, los 10 primeros de la Fanny Cup, de la Open Series y del campeonato NASCAR Mazazo, ¿vale? Va a ser por dos el fuel y la goma. 50 minutos de carrera. Límite de 40 incidentes y setup abierto. Nada, pues. Pues para este domingo, ya sabéis, anunciaremos también la hora, que creo que no es, no sé si era a las 8, pero bueno, no está asegurado todavía, no está confirmado, creo. Y un evento, pues eso, que para los 10 clasificados de cada campeonato, que como ha habido poca gente en los campeonatos. Prácticamente quien haya participado va a poder correr, ¿no? Yo creo que va a haber plazas. Si hay alguno interesado, pues bueno, en el canal de Discord también tenemos más información y podéis preguntar lo que queráis. Y sin entretenernos más, nos vamos a ir a esto, al server ya directamente. Ya estamos en la sesión de clasificación y nada, darle caña aquí al Mercedes Carson. A ver El cómo va. líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:38. Gato, ¿qué quiere? Está el gato aquí encima mía, yo no sé qué quiere. Bueno, saludando a la gente, por aquí está Santi Martínez ya, Rubén Conchuela, Andrés Rojas, 15 Jota minutos Camaño. para finalizar. Ahora entrará también Rita Cazagua y demás. Vamos a ver por qué. Por qué. Creo que tengo el setup del test. Cuando hicimos el test. Creo. Parece ser que sí. Bueno, lo voy a probar así y vamos viendo. 50% de control de tracción me parece muy poco con 10 de ala. Bueno, vamos a ir probando a ver cómo va el coche. La velocidad 10 en de el pit ala y está limitada 50% de tracción, a muy 60 poquito me parece. kilómetros por hora. Yo recuerdo aquí que en la segunda carrera habéis que ahorrar un poco. Salida libre, a fondo. Ha pasado algo en el Luego hay sector que 3, controlarlo bandera muchísimo. amarilla. Frenos traseros No sé fríos. cómo pude El llevar yo este líder acaba coche de hacer en el un tiempo test de de esta manera. 1:38.1. Bueno, vamos a subirle 12. Y 14. Electrónica, vamos a dejársela en 60, a ver si no nos vamos a matar. Y no es plan. Venga, vamos a guardarlo así. Bueno, tengo que ajustar las presiones y demás, a ver si van bien. Salida libre, a fondo. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Bueno,
Vale, ahora va bien el coche, parece que va bien. Ala tampoco por el tema de esta parte del circuito, ¿no? El oval. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Bandera amarilla en el primer sector. El segundo se ha salido de la pista en herradura internacional. Vamos a ver, Santi Martínez tiene 1.38.1. Muy buen tiempo para Santi. Andrés Rojas 38 que también. Bandera verde en el primer sector. Y Camaño de momento todavía no ha marcado un tiempo bueno. Vamos a ver si llegamos al 38. Seguramente luego Rey bajará al 37. 36, no sé si lo veremos. Eres el último. No sé, no tengo la referencia de frenada ahí. No sé por qué llevo el coche tan alto delante. Bandera verde en el segundo sector. Tercer sector ya en verde. Venga, la parte del oval. Ahora llega una doble curva enlazada. En el sector 2. Un zigzag, en verdad. La parada de autobús, muy famosa en este circuito. Segundo sector con bandera verde. Bueno, me he colado. He frenado. Ahí hay que frenar entre el 1 y el 2, creo. Esto finaliza. Venga, vamos preparando la siguiente vuelta. De momento, a ver las presiones. No, las presiones van bien, parece. El más rápido de todos es tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 38.1. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Bueno, voy a probar el coche con menos altura adelante. No sé por qué lo tengo tan, es que está a tope adelante. Qué cosa más rara. Bueno, y para calentar los neumáticos, yo no sé para calentar los neumáticos, pero... Madre mía, qué locura. Debería de bajar aquí. Un poquito. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.38.1. A ver. Bueno. Esto es lo que no entiendo yo. ¿Por qué está la altura tan bruta ahí adelante? Nada, yo pocas cosas toco, ¿eh? Pocas cosas toco. Tema de presiones y poco más. Reparte frenada. Vamos a ponerla así a 60, yo creo que vale. No, vamos a probarla así. Y ahora vemos. Ahí está saliendo, no sé quién era. Andrés Rojas, creo que es. Ah, J. Camaño.
La salida del pit está libre. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla. Bueno, hay que pillarle el rollo, el punto a... al coche, ¿eh? Mira, Santi Martínez ya no ha mejorado el tiempo. Rubén Consuelo acaba de hacer 36. Tiempo de 1.36.3. Ok, ok. En el nada, que tengo aquí el gato encima. Bandera amarilla. No sé qué coño quiere el gato. Ah, porque a lo mejor toca aquí. Gato, tira para allá. Me toca aquí, papá. Por eso hay que subirlo. Ahora lo vemos los tiempos. Yo creo que hay que frenar después del semáforo. Diego Troy. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Óptima temperatura. Estoy currando. El cuarto se salió de la pista. Ah, tío, pues hay veces que se puede y hay veces que no, ¿sabes? Yo el viernes pasado me perdí también una ronda de la Open Series. Estaba en casa y nada, pues eso, que hay veces que se puede y cuando se pueda, pues a disfrutarlo. Y si no, pues póntelo ahí de tranquilo en el móvil, a ver. Puesto 3. Si puedes ver un poco. La verdad es que estaba guapa el tema de la clasificación, tío, estaba súper reñida. La verdad que el Rey tiene las de ganar, ¿no? Porque tiene un poco más de puntos que el resto y... Y luego yo creo que es el piloto que está demostrando en el campeonato que más constante, no sé, más rápido. Yo lo veo más rápido que yo, que Rubén. Bueno, el Rey y Diego. Diego también estaba. Diego Troita también estaba siendo bastante rápido. A lo largo de todo el campeonato. Rey es un crack. Sí, Rey es un crack. Diego Troitas. Segundo sector, muy ya rápido. Muy rápido, tío. Con cualquier coche. Sector 3 con bandera verde. A ver, me está subiendo el tiempo, no sé por qué me está subiendo el tiempo. Sí, por haber tocado los bajos. Oh. 5 minutos para terminar. Bandera amarilla en el sector 1. Bueno, estoy perdiendo tiempo, ¿eh? Diego Troika. Dice. Mucha suerte, Fran, nos vemos. Venga, tío, gracias, Diego. Primer sector con bandera verde. Pues sí, una pena que... La verdad es que está un poquito en este campeonato y... Atento, se nota cuando... Bandera amarilla en nada el más sector. Que Diego siempre tiene... Está ahí arriba y tiene buenas batallas y todo. Bandera verde en el segundo sector. Se echa de mal, tío. Venga, vamos a ver si podemos mejorar un poquito el tiempo. Bandera amarilla. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. No sé por qué pierde tiempo en recta, tío. 38. Va a ser por la mierda esa de la altura de la antena, por eso lo tenía yo así. Está en amarillo. Va a ser eso, ¿sabes? Con razón tenía yo la altura, pero no sé. Altura del coche a 10. Y la de atrás está a 11, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a probarla otra vez a 10. No sé si eso me va a influenciar eso.
Pues sí, vamos a ser poquito, pero bueno. Que el disfrute va a ser igual, vamos. ¿No? Dice. Buenas noches. Buenas, Rob, ¿qué dices, tío? Oye, no entrenáis mucho para mañana, que me cago en la mano. Lo dais fuerte. Se acercan coches por detrás, atento. Los frenos aquí estamos matando con el cochecito este. Que claro, el mañana es la Open Serie y es prácticamente el mismo coche. Pero ese está cerrado. Cambia muchísimo, tío. Aquí ya empiezas a tocarle. Ya intentas bajarle el ala, sobre todo en un circuito como este, ¿no? Que en un circuito como este que tiene parte del oval y interesa llevar muy poca ala. Yo no lo toqué en toda la semana. A ver si es verdad. Para finalizar. Mañana, la verdad es que no sé, la Open Series, no sé qué circuito es mañana, tío. No sé si es Hockenheim, o lo hicisteis la semana pasada, o se paga, no sé. No sé. Rock 72. Dice. Laguna Seca. Buah, Laguna Seca, madre mía. Pues Laguna Seca el domingo también, o sea, los que estemos participando también en la Open Series, el domingo, bueno, se lo diré a Uri, porque creo que no sabe que Laguna Seca vamos a hacer una ronda, igual lo cambia para que no, para que la gente de la Open Series no vaya con cierta ventaja, ¿no?, de haber rodado ya ahí. Vale, ahí en la primera curva ya estamos viendo que se puede recortar bastante, aquí hay que frenar un poco antes. Lo traemos por detrás fuertísimo. Si yo estaré no déjale que lo tengo machacado. Rock 72. Dice. Jajaja. Sí, Laguna Seca lo tenéis machacado, los que hacéis la Open Serie lo tenéis machacadísimo. Pues va a ser eso, lo de la altura, tío. Parece que toca los bajos aquí en este circuito. Y como no le suba la altura, la caga bastante. Bueno, Rey viene mejorando seguramente. Venga, y ahí también, bueno, veníamos nosotros también mejorando casi un segundo. Y nada, pues ahora tenemos la sesión de quali. Son 15 minutos, creo que es. Luego un warm-up de 3 minutitos para poder mear y beber agua. En quali también puede entrar alguien, ¿eh? En quali está abierto el server. Si llega alguien más, un poco más tarde, tiene oportunidad de entrar. Bueno, vamos al lío. Pista libre. Frenos traseros fríos, sete cabinas. No va el coche mal con la altura de delante tan alta. Ahí tengo que frenar bien, porque si no, no consigo frenar el coche del todo. Y aquí también. Aquí abrirme así un poco, pero no tanto. Clasificación, tenemos delante a Rita Cazagua, el cual puede ser una buena liebre. Creo que está levantando, creo. A ver si pudiéramos pegarnos un poco y tenerlo ahí de, pues eso, de liebre, ¿no?
1.4 va a ser difícil llegar. Sector 1 con bandera verde. Bueno, vamos al lío. Bueno, en realidad estoy viendo que la velocidad punta tiene bastante. El sector 1 está en amarillo. Esa primera curva ahí se puede ganar mucho. Primer sector con bandera verde. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Bueno, Rey no está superando bastante el tiempo. Le va a molestar. Va a tener tráfico Rey Takazawa. Buah, me he metido primera y al meter de primera a segunda me ha patinado ahí el coche de mala manera, viejo. Mira, pues Rey está teniendo todo el rebufo de Kevin Fernández, ¿eh? Lo tiene ahí a 2-3 décimas. Mira, lo acabo de superar. Así pudiéramos tener nosotros también un poquito de rebufo. Bandera verde en el primer sector. Bueno, esta vuelta nos va a sacar más de un segundo Rey Takazawa, Rubén 35, madre mía. Bandera verde en el sector 1. Bandera amarilla en el sector 1. No sé si es que habrán descubierto algo en el setup que yo no sepa. Se ha ido fuera de la pista en curva 6. Segundo sector ya en verde. Bueno, 37.0 tampoco está nada mal. En el tercer sector eres 0.46. Más lento que la mejor vuelta. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Buah, un segundo me sacan esta gente, tío. Qué bruto. El sector 2 ya tiene bandera verde. Has perdido 2 décimas en el primer sector. Bandera amarilla en el sector 1. Bandera ya amarilla en el sector 2. Muy buenas noches, Masquil. Buenas, Kahneman, ¿qué dices, tío? Nada, aquí estamos. Con bandera verde. Una carrerita de un campeonato. La verdad es que hemos tenido poca gente, tío, pero estos cochazos son increíbles. Son los Hitchcocks, que todos los conocemos. 3-5, más lento. El Mercedes Carson y el Flip, tío, aquí en Daytona. A ver si bajo un segundo, porque tengo que bajar un segundo para conseguir estar ahí en la lucha, vamos. No sé cómo lo hacen esta gente. No sé si es que irán con menos alas y con más control de tracción, puede ser. Mejor tiempo de vuelta personal. La diferencia que tienes ahora es de 1.1. Más lento que el líder. En el primer sector pierdes 2 décimas. Cada vez peor. En el segundo sector lo has hecho 0.3. Creo que perdí mucho tiempo. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. El tercer sector lo has hecho 0.5. Más lento comparándote con el mejor tiempo. Nada, pero no consigo bajar del 37. Bandera amarilla. Sector 3 con bandera amarilla. El tercero en el primer sector ha sido 0.28. ¿Qué más quiero meterle más comparación con el mejor tiempo? Bandera verde en el tercer sector. Aquí voy a perder un poco de tiempo porque con el Delta, digo, porque he hecho la vuelta esa, la he hecho con Kevin Fernández, con rebufo de Kevin Fernández y de quien no tengo. Y Arcalem dice: según el sonido veo que te toca la suspensión, que tienes que subirla para que entre el ruido la suspensión. El quinto se la aquella altura, ¿no? En el primer sector, en el segundo sector de la suspensión. 2, 8, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Pero es verdad. Vía Arcalema.
Tío, es que de setup no controlo nada. La suspensión es la tasa de muelle. Se supone. 160. Venga, vamos a subirlo ahí. Vía Arcalema. Bastante. Dice. La sí, altura también. La altura, sí, la altura de adelante me he dado cuenta que me tocaba y. Y la subió al máximo. Y aquí. Atrás no, atrás está 11, o sea que. Adelante, 10. Bueno, voy a probar así. Bajo guardado ya. Voy a probar así. De todas formas, no es solo en la recta donde pierdo tiempo. Vía Arcalema. Dice. Yo escuchaba la altura trasera, creo. Diablo. Espérate, espérate. Se acercan por detrás. Voy a tocarle un poco también, venga. Pero que vamos, que diferencia entre la altura. Si te está tocando entre la altura delantera y la trasera, yo no sé eso hacerlo, tío. Venga, vamos a ponerle 12. Yo creo que va el coche muerto. Pero bueno, es lo que te pide el circuito. Sí, adelante, adelante va, lo llevo al máximo. Incluso esta gente yo creo que lleva mala. Yo llevo 14 y hay veces que no necesitas tan, llevas tan poca. Es verdad que en la recta sí, pero. Bueno, el llevar menos ala solamente te da un poco más de punta, al final de recta, que muchas veces estamos. Bueno. Muchas veces estamos diciendo que. Claro, es que llevo muy poca caída también, ¿sabes? Para que caliente los neumáticos, la parte externa. Digo, bueno, no sé lo que estaba diciendo ya. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Tercer sector con bandera verde. Por lo menos dos seguidos, madre mía, 35-8 han hecho los dos. 35.84. Bandera amarilla en el sector 1. Ah, yo he bajado del 37, yo he bajado a 36.9. Pero estoy a un mundo de. De ellos, tío. La siguiente no me vale, me cago en la puta. Primer sector con bandera verde. Está formado. La clasificación estoy viendo que estoy un segundo por delante de Jorge Hernández y de Santi Martínez, o sea que anda, toma ya. Tiene salida libre, a fondo. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Frenos fríos, sé precavido. En 5 minutos esto termina. Pasado algo en el sector. Así soy capaz de dar una vuelta medio decente. De todas formas yo creo que del 36 y medio no bajo. Si es que tío, a mí me mola entrenar porque vais suelto en la conducción con el coche, país. La verdad es que ya es la cuarta ronda del campeonato, ya termina hoy el campeonato y estamos más sueltos, más seguros con este coche que al principio. 35.5. Venga, vamos a intentar hacer una vuelta bastante buena. Pues que carrera veo que se me van a ir. No sé qué, si quizá con 12 de ala. Con 12 de ala yo creo que iría bien. Luego con 14. Bandera amarilla en el primer sector. Esa curva la hago fatal. Bandera verde en el
sé dónde frenar o me paso frenada o... Vía Arcalema. Listo. Bájale la marcha final un punto más corta. No, porque... quiero llevarlas las más largas para luego para el rebufo y... pues si me puede ahorrar un puntito porque luego me va a pedir la chofer la... Son dos carreras, una de 20 y otra de 25. Y en la de 25 el depósito es de 50 litros y creo que me pide... No sé cuánto me pide. Segundo sector, ya en verde. 52 litros, o sea que tengo que ahorrar 52 litros en la segunda carrera. El segundo sector lo has hecho, 0.7. Sí, igual ahora pruebo 12 de ala. No, no, mejor probarlo aquí en clasificación y en el warm-up. Pero va a ser la única solución, probarlo, pero bueno. De todas formas, dos de ala, dos clips de ala menos, no nos van a dar un segundo y medio que nos haga reír. El sector 1 está en amarillo, en los sectores 1 y 3 más, 0.6, más lento que la vuelta más rápida. En el segundo sector ha sido 0.7, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. 2 minutos para terminar. Buena temperatura de frenos. Vía Arcalena. Insisto, la sexta está larga. Ah, la sexta... tocarla. Bandera amarilla en el segundo sector. Qué va, tío, estoy perdiendo tiempo en la recta, ¿por qué? El sector 2 ya tiene bandera verde. Vale. Había un momento ahí que parecía que estaba perdiendo. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Mira, voy a probar con dos de... Vía Arcalemán. No puedo tocarla. La verdad que sería la marcha final un punto más corta, pruébala a ver si bajas tiempo. Da igual, eso no, me da igual perder tiempo con eso. Lo que sí voy a hacer va a ser probarlo así, ¿vale? Con 12 de ala. Voy a probar, yo creo que voy a ir bien, porque yo 60% de control de tracción, o sea. A ver, lo voy a probar así mismo, ya está. Me queda poco tiempo ya. Bueno, ahora lo pruebo en el warm-up. Ahora doy una vuelta con el warm-up, con 12 de ala y veo... Este circuito lo corrí con 10 de ala, pero me mataba vivo, me mataba. Bueno, también estamos rodando con depósito lleno, ¿eh? Ellos en clasificación seguramente estén rodando con... Pero ya te digo que un segundo y medio eso no es ni depósito lleno, ni setup, ni nada de nada. Un segundo y medio son manos. Y nada, vamos a probar esto. Frenos traseros están fríos. Pues es que yo creo que incluso con 10 de ala, ¿eh? Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Primer sector, bandera verde. Bandera amarilla en el sector 2. Esto finaliza en 2 minutos.
Hamilton se salió de la pista. No va a haber ninguna referencia, pero bueno, vámonos. Bandera verde en el segundo sector. Probar que el coche vaya bien. 10 de ala no lo voy a poner, pero en 12 sí voy a ir. 10 va a ser muy arriesgado porque no lo voy a probar. Bandera amarilla en el sector 3. El sector 3 ya tiene bandera verde. El sector 1 está en amarillo. El segundo se salió en curva 2. Así vamos ahí. Y para no... Bueno, me pide 45 litros, ¿no? A ver, ¿cuánto me pide para los 25 litros? Para los 20 minutos. Venga, pues sí, podemos echar 45 litros para esta carrera. Pero luego lo vamos a llenar. Ya, tus 45 litros que tampoco supone nada de... Para ajustarlo un poco. Esto se ha acabado. Bandera cuadros. El bueno, segundo. Gente. La sesión ha finalizado. Hostia, pues creo que no hemos puesto lo de salir avanzada, ¿eh? Me parece que está puesto en parado, tío. Bueno, de todas formas tienen control de... Tienen launch control. Vía Arca Lehmann. Dice. Suerte. Gracias, tío. Bueno, pues... A ver, último repaso. Sí, 45 litros. Va, va bien la cosa. A ver, ¿cuál era esto? ¿El control del launch control? Ah, vale, aquí está. Vale. Venga, cuidado. 20 minutos. Cuidado con los toques. Venga, vamos. ¡Vamos, a tope! A ver, he puesto un poquito de control de tracción. Seguimos todo. No hemos perdido posición. Bueno, a ver si pudiéramos coger rebufo de Rubén Conchuela. Bandera amarilla en el sector 2. Parece que tenemos un poquito. Si lo mantenemos. Ahí va, ahí va. Con bandera verde. Él también está teniendo el rebufo de Rita Cazagua. Ahora esta frenada puede ser difícil, ¿verdad? Venga, ahí vamos. Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Buah, él va descargado también. No lo van a estar pillando, pero... Bandera amarilla. Vale, estamos paralelos. Bandera verde, creo. Todo limpio.
buena, buena. Bandera amarilla, atento. Lo tenemos. Pista libre. Venga, Rubén. Bandera verde. Oh, esta gente yo creo que va sin mucha ala, ¿eh? Bueno, Rey ya se nos está yendo, como es normal. Rubén, una pena que no tenga el rebufo de Rey Takazawa. Segundo sector con bandera verde. Ahí vamos, ahí ya nos salió bien. Totalmente diferente al mío. Próximo, a ver si se hace eso. En el primer sector. Porque hacemos trazadas diferentes, no sé. Bandera amarilla en el sector 1. Creo que la recta de antes, cuando he ido tan pegado, le estaba dando un poco, pero es inapreciable eso. Pero... Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Venga, a ver si pudiéramos salir con un poquito más de velocidad, lo veo difícil. Sector 2 con bandera verde. Aunque él está... él no tiene rebufo. Bandera amarilla. Así podríamos coger el interior. Y Rey yo creo que está levantando un poco para darle rebufo. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Le está ayudando, son compañeros de equipo. A ver, creo que me da esa sensación. Aunque también es verdad que nosotros el último tiempo ha sido 1.36.2, o sea que el rebufo no está dando mucha velocidad, ¿no? Estamos los tres pegados. La próxima recta vamos a tener el rebufo los tres. Y por atrás no estoy mirando nada, la verdad. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. Vale, ahora acabo de ver, Andrés Rojas está a 6 segundos, Kevin Fernández a 9, se ve que ha habido algún tropiezo de alguien. El sector 2 ya tiene bandera verde. Que por aquí por el exterior no voy a poder adelantarte. Bandera amarilla en el sector 1. Anímate, pienso que puedes adelantarlo. Que va, tío, se me va. Sector 3 con bandera amarilla. Bueno, pues yo llevo 12 de atas, no. Bandera verde en el tercer sector. La neumática no se calienta un tío para el exterior, colega. Bandera amarilla en el primer. Bueno, yo creo que en una de estas podré meterle el coche, ponerme en paralelo y ya disputarle la posición a Rubén, pero que vamos, lo está defendiendo muy bien.
va muy rápido. Mejor que defender. La mejor defensa es ir rápido. Bandera amarilla en el primer sector. Ahora parece que estoy pegado. Así de adelante. Bandera verde en el sector. Lo suyo sería poder cogerle el rebufo a Rey Takazawa. Si hiciera bien la parada de autobús. El caso es que yo lo veo que salgo yo mejor, ¿no? A ver, aquí parece que salgo mejor. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. Ahora mismo estoy empujándole. Nada, es que no puedo. Él está con todo el rebufo. Prepárate para pasar. Buah, vale, levanta, que le he dado a Rey y le he jodido. He levantado y le he jodido la frenada, tío. He desestabilizado totalmente el coche, además ha contado el incidente. Y es una mola. Lo suyo es, pues nada, respetarlo en el momento y levantar como he hecho yo. No, yo podría haber seguido y lo hubiera adelantado a los dos, pero bueno, a Rubén no lo sé. A Rey sí, porque se le ha ido. Sí, yo creo que Rey está dándole vidilla. Dándonos vidilla a los dos. Wow, vaya susto me he llevado, colega. El sector 1 está en amarillo. Como pierda el rebufo, mal. Mal vamos. Creo. Ah, mira, mejor vuelta 35-8. Pero con el rebufo. Bandera verde en el sector 1. Nada, he perdido el rebufo, tío. Si pudiera ahora en la siguiente vuelta apretar bastante las curvas para poder recortarle con medio segundo, yo creo que ya tengo el rebufo. Estás en el ecuador de la carrera. Está peligrando que puedas llegar hasta el final. Gasolina muy justa. No voy a tener. Creo que ha mejorado bastante, ¿eh? Pero no voy a tener. Qué putada. Más desconcentrado también el cliente que tenía. La verdad es que, a ver, yo le he perjudicado a Rey Takazawa, pero ya te concentra un poco, ¿no? No podéis estar al límite, vamos tan pegados, ¿sabes? De ti, distando ahora 1.7 segundos. Esa no sé yo si sería mejor primero. Venga, a ver si pudiera tener un poco de rebufo, coño.
Cambios en el primer sector. Bandera amarilla. Me parece que tengo la serie izquierda, creo. Comienza a desgastarse. Ahí, ahí. Quita gato. El gato encima. Nada, no llego bien. A ver si es la siguiente vuelta. Parece que la estamos recortando un poco, ¿no? Y yo creo que sobre todo él está perdiendo el rebufo ahora. Rey creo que ha levantado un poco, no sé. Está dando rebufo. Así es bastante difícil. El de está cabrones, está así es difícil, joder. 1.2 segundos. Estoy al límite de tener rebufo, pero no lo consigo. A ver si en la parada de autobús me pudiera acercar. Está rodando perfectamente Rubén. Bandera amarilla en el sector 1. Y yo estoy demasiado yendo al límite. Perdiendo tiempo incluso. Bueno, estoy al límite. 7-8 décimas ya empezaba a pillar rebufo, pero claro. Tiene 6-7 décimas 5 con respecto a Rey. Pilla más rebufo, le tira más el coche a él que a mí. El desgaste ya es presente en los dos neumáticos de la derecha. Ay, qué rabia, has perdido el rebufo, tío. Mira, ahí le está comiendo el culo a Rey. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Lo bueno que por detrás, Andrés Rojas, hemos recortado bastante tiempo también. Vete a fondo, la segunda posición la tienes a tu alcance. Está recortando tiempo, siendo de 13 segundos. Ya se nota el desgaste en todos los neumáticos. Sí, yo ya no noto el desgaste, pero
momento me pide para 25 minutos. Te quedan unos 5 minutos de deportivo. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 51.3. O sea que hay que ahorrar. Es que no hago nada. No estoy haciendo nada aquí sin rebufo. Estoy perdiendo un tiempo, un segundo de... Ahí en esa curva he derrapado al entrar y he ganado tiempo. ¿Sabes cómo la haría, la estaría haciendo? Mejorando el tiempo de vuelta, lo que pasa es que la rotación, el mejor tiempo de vuelta que tengo, que es 35.8, ha sido con rebuff. Tercer sector ya en verde. En el segundo sector eres 0.4, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Ah, pero es que el rey está volando. Bueno, falta una vuelta. Rita Cazagua primero, Rubén está ahí en paralelo, en segunda posición, yo tercero. Andrés Roja está en cuarto. A ver esta curva. Santi Martín en quinta posición, sexto está Kevin Fernández. Jorge Fernández se ve que ha tenido algún problema, está el séptimo, y J. Camaño el octavo, que creo que ha tenido que irse a base. No, primera no. Madre mía, vaya hostia. De primera y he roto un poco la suspensión, menos mal que la última vuelta. La suspensión se ha dañado ligeramente. Bueno, para la segunda de 25 minutos hay que poner combustible a tope y hay que ahorrar 2 litros. O sea, lo que quiere decir que no sé cómo lo voy a hacer. Pero... Ay, por cierto, voy a probar. Atento, queda muy no sé poco si probar gasolina. Con 10 de ala. Para que consuma un poco menos. Dos litros. Hostia, Rubén Conchuela la ha ganado a Rita Cazagua al final. Segundo sector con bandera verde. Así pues, qué cabrones, qué mariquita. Bueno, está bien, nos hemos mantenido ahí en la tercera posición. Hemos tenido batalla guapísima con Rubén, pero no ves, es que no. Yo creo que irán con menos alas, o no sé si es que llevaba rebufo. Lo dicho, no sé si probar con 10 de alas, tío. Está guapa la batalla con Rubén, tío. Una lástima el toque que le daba Rey. He levantado. O sea que no me puede decir nada luego.
Yo entro ahí bastante pasado en esa primera curva. Y es verdad que ellos van más cogidos, igual se están preparando mejor la salida, no sé, pero. Pero ahí le he dado. ¿Le he dado por detrás o lateral? No sé, bueno, pero ha sido por la esquinilla. Mira, ahí está pasando la parada de autobús y ya va para los bosses. Bueno, pues voy a intentar dar una vuelta a ver las sensaciones con el ala al 10. Y digo yo, pues que todo eso irá sumando para que te gaste menos, ¿no? O sea, para que consuma menos combustible. Luego hay que pillar rebufo, sí o sí. Hay que ir pillando el rebufo y levantando antes de entrar la curva y toda esa historia. Bueno, voy a poner combustible máximo, ya se me iba a olvidar, ¿sabes? Y el ala al 10, vamos a probarlo. Ahorrar, vamos a intentar ahorrar con los rebufos. Bueno, bandera cuadros, posición 3. La sesión ha finalizado, puesto 3. Vale, Santi dice que cuidado con él en la salida. Bueno, pues yo le recomendaría que pusiera control de tracción al 100. A ver cómo salimos. Bueno, yo tengo detrás, o al lado mejor, a Rey Takazawa. 50 litros, 10 de ala. Y todo esto yo creo que va bien. Venga. Vamos a poner el 80% de control de tracción, la salida. 25 minutos. Sobre todo, diviértete.
¡Ya! Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera verde. Bueno, no sé ni lo que ha pasado ahí, tío. Me ha adelantado por todos lados. Me ha despistado con... el lagazo que pega Andrés Rojas, ¿verdad? Bueno, ya tengo aquí bandera a... blanca. Atento. Bandera amarilla. Bandera verde. Ya no hay Rey otra vez. Rey. El se salió de la pista en Herradura Internacional. Sector 1 con bandera verde. Uy, Andrés Rojas tiene un... No sé, tío, tiene... No se le ve. Eso creo que se ha caído. Bandera amarilla, atento. Creo que se ha caído. Andrés Rojas se ha caído, qué pena. Posición 4. Salida más rara, tío, la primera curva me queda pillado ahí con... Ya han sacado la como que ha desaparecido Andrés Rojas y me queda pillado, no sé lo que me ha pasado. Venga, Rey ya tenía ahí algún problemita en la entrada de la parada al autobús y ahí le estoy aprovechando yo el rebufador. Ahora parece que sí, ahora parece que va más rápido el coche, ¿no? Con 10 de oro. Posición 3. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. No quería meterme. Bandera verde en el tercer. Quería trazar por el interior, pero no quería meterme porque no. Él tenía la trazada bien. Él se ha abierto para trazar bien. Va a salir rápido. En el sector 2, bandera amarilla. Primer sector con bandera verde. A ver si con 10 de ala, tío, pudiera pasar. Bandera amarilla en el segundo sector.
ahora no estoy pensando en ahorrar, tomar dinero, vamos. Sigue presionando y encontrarás una oportunidad. Ya han sacado la bandera verde. No quiero dejarlo escapar, no quiero perder el rebufo, que es lo que me puede hacer ahorrar. Y tengo que ahorrar bastante. Bandera verde en el segundo sector. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. En salida se me va, no sé por qué, en salida se me va. Bueno, ya están ahorrando, seguro. Bandera amarilla en el sector 2. Bueno, vaya el lobo down que me comí. Pues no sé cómo hacerlo porque ellos van rápido y yo necesito ahorrar, o sea que. Han sacado bandera amarilla. Si no quieres que te penalicen, deberías ir más lento. Sector 3 con bandera verde. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. Bandera verde en el primer sector. Bandera amarilla en el primer sector. El sector 3 ya tiene bandera verde. Pues qué mal, tío. Luego les pregunto a lo mejor en el Discord y me dicen, no, pues yo llevaba 18 de ala o 16 de ala, ¿sabes? Y yo aquí matado yo. Bueno. Bandera verde en el sector 1. Con 10. Ha sido 0.8, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento.
el sector 2 ya tiene bandera verde. Bandera amarilla en el sector 1. Bandera verde en el primer sector. Madre mía, no voy a llegar, tío. El que está delante te lleva un tiempo de 2.2 segundos. Bandera amarilla en el sector 2. Estás perdiendo 2 décimas en el sector 2. Bueno, la verdad es que la conducción y el circuito lo estoy disfrutando, pero no entiendo cómo Rubén con su gran recta que hace agua puedan ir tan rápido. En el primer sector eres 0.43, más lento comparándote con el mejor tiempo. Tienes unos tiempos de vuelta consistentes. Bueno, porque igual levantan, ¿no? Antes de llegar levantan y en vez de dar una vuelta más. Ah, pues sí, así no queda. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Bandera amarilla. Bandera amarilla en el sector 2. Bandera verde. Pista libre. Comienza el desgaste de la rueda trasera izquierda. Primer sector con bandera verde. Si es así, no llevo rápido. Bandera amarilla en el primer sector. Estás justo en la mitad de la carrera. Tienes 2 minutos de gasolina. Sector 1 con bandera verde. Segundo sector ya en verde. La diferencia con el que está delante va aumentando, siendo de 4.9. Bandera amarilla, atento. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 6.3 segundos. Sector 3 con bandera verde. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Primer sector con bandera verde. Ya han sacado la bandera verde en el sector 2. En el segundo sector eres 0.35, más lento en comparación con el mejor tiempo. Bandera amarilla en el primer sector. Bandera verde en el primer sector. Tienes 10 minutos de gasolina. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Bandera amarilla en el sector 3. Diez minutos para finalizar.
bandera amarilla en el sector 1. Ya en los dos neumáticos traseros se nota el desgaste. El líder se salió de la pista en curva 12, tercer sector ya en verde. Andrés Rojas ha aparecido en el sector 1. Había aparecido ahí en los tiempos, el primero. No sé si estará rodando. O lo habrá echado el servidor. El sector 1 está en amarillo. El segundo sector lo has hecho. 0.6. Más lento que la mejor vuelta. A ver, yo voy a confiar en que estás levante el pie ahora, yo no sé qué camino. Me parece ahí en cuanto a Andrés Rojas. Detrás de ti está un tiempo de 8.1. Me pide una vuelta, tío. Una vuelta son 3 litros, tío. Se salió de la pista. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Bandera verde en el primer sector. Digo yo que levantarán esta gente. Digo yo que levantarán en la última vuelta. Bandera amarilla en el sector 2. El sector 1 está en amarillo. Sector 1 con bandera verde. Gasolina. El que va delante te lleva un tiempo de 3.8. Aguanta 5 minutos más y terminarás en el podio. Sí, pero que me falta gasolina. Bandera amarilla en el sector 1. Primer sector con bandera verde. El cuarto se ha salido de la pista en herradura internacional.
sector. Nada, los 2,7 litros que me faltan desde el principio, sí. Yo no sé qué van a hacer esta gente. Si van a levantar el pie, güey. Si he quedado otra vuelta, la hemos cagado. Mira, esa es mejor puerta. Bandera verde en el sector 1. Vamos a ver, okay. Sí, que yo no sé si está. El de detrás está a un tiempo de 15. En batalla estamos en ese rebufo. Ahora he perdido todo ahí. Ahora como voy un poco más descargado. Bueno, bandera amarilla en el sector 1. El sexto se salió de la pista en Herradura Internacional. Bandera verde en el primer sector. Si es una sola vuelta la que falta, que va a ser mucho. En 2 minutos se te acaba la gasolina. Pues eso, en 2 minutos se me acaba la gasolina. Vale. Bandera amarilla. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Esto termina no en 2 minutos. Que para. Bandera verde. Claro, yo es que no he podido ahorrar. Y a ver la parada de boxe aquí en Daytona, como va. Sector 1 con bandera verde. El sexto se salió en Herradura Internacional. 2 litros de combustible en el depósito. El sector 1 está en amarillo. El sector 2 ya tiene bandera verde. Atento, queda muy poco combustible. Neumáticos delanteros con poca temperatura. Van a dar otra vuelta. Míralo. Pues nada, puedo pararse. Entra al box. 14, 140 pies. Venga, ya es la última vuelta. Venga, al box. 5, 4, 3, 2, 1. Al box ahora. Qué bien. Parada terminada, sal ya. Madre mía, ahora el limitador ya está aquí.
salida del pit libre. Atento, bandera amarilla. Los cuatro neumáticos están fríos. Claro. Neumático frío. Claro. Atamos. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera verde. Qué bien. Primer sector con bandera verde. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. Ah, que bien, ha tenido que parar también. Pues de verdad que no me lo puedo explicar lo de cómo iban así la gente haciendo esos tiempos. Tercer sector. Menos a la de 10, tío. No sé, lo lleva menos a la de 10. A ver, sí que es verdad que yo normalmente consumo mucho combustible, no sé por qué, pero freno dándole al gas y toda esa historia te hace consumir mucho combustible. Has terminado último. Bueno, pues nada, pues enhorabuena a esta gente. Al final, ¿quién se ha metido? Jorge Hernández, ¿no? Ha sido en el podio. Buena, buena carrera de todo. Si salen los resultados. Ah, mira, pues ahí está. Al final ha ganado Rubén Conchuela, Rita Cazagua, Andrés Rojas tercero. A ver, no, vale, la carrera 2. Ha ganado Rita Cazagua, Rubén Conchuela, Jorge Hernández, Andrés Rojas el cuarto, Santi Martín el quinto, yo el sexto, Kevin Fernández el séptimo. J. Camaño creo que se la va para el router, no sé qué decía. Bueno, gente, pues nada, pues esto ha sido la Fanny Cup. La verdad es que hay muy poca participación. Mañana tenemos la Open Series, ¿vale? También la cuarta ronda y finaliza ya el campeonato. Y luego el domingo tenemos el evento especial que se juntan los tres campeonatos y va a estar bastante bien. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos a ir yendo ya, chicos. Nos vemos en la siguiente retransmisión mañana y un saludo a todos.